Ya hay confirmado tres incendios en total en la provincia, uno en el Salto, otro en el barrio La Favorita y otro aquí donde estamos ubicados, muy cerca del Sauce, eh, de, cerca de Matusoyos también. Estamos con Daniel Burriesa, que es el director de Defensa Civil. Bueno, muchas gracias por atendernos, director. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, ¿de qué manera se está trabajando a esta hora? Bueno, ahora prácticamente en, en tareas de enfriamiento, porque se ha terminado la llama libre que había se, en tanto en el Unión Rugby Club como en el Mendoza Rugby Club y como en el Santa Rita, donde era el tercer lugar que recién no, no me acordaba dónde era. Eh, Ahí es donde hubo afectación sobre una vivienda en el Santa Rita y una moto, pero en el resto de los lugares, acá donde hemos estado, yo he estado personalmente, eh, no, hay, no hay afectaciones sobre las viviendas. Gran cantidad de carga de combustible, abundante, abundante llama libre, eh, un trabajo muy bueno por parte de los bomberos, cuartel central, Guaymallén, Godoy Cruz, eh, Maipú. Eh, capital que estuvieron trabajando todos acá en el lugar denodadamente realmente para controlar el fuego y, y, y por suerte que en un momento hubo un bajó un poco la intensidad del viento que, que fue lo que les permitió hacer un, ese trabajo de, de poder darle un toque. Una, con estocada, la otra... una estocada final al, al fuego ya sigo con la otra información respecto a este lugar en donde estamos ubicados se puede decir que ya está controlado el incendio aquí sí 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 en, en estos dos lugares en los tres lugares ¿Y en los tres lugares el respecto al barrio la favorita eh, cómo está la situación no sé. en ese lugar la verdad no sé ahora bien. ahora no tengo la, la información Bien. y respecto a Santa Rita la vivienda que estuvo afectada eh, las personas están bien sí las personas están bien no hay no hay heridos no hay heridos en ningún lado. Y el incendio de Potrerillo también está controlado. Bien. ¿Se saben las causas de este incendio? Eh, ¿Puede haberse originado por el sonda? No, el sonda no ocasiona incendio. No que el sonda haya tirado un poste de luz y por eso se haya originado quizás el incendio. Puede ser, puede ser, puede ser eh, que se haya caído. No, no, tengo, no tengo noticias de eh, ningún poste caído ni de nada que, que haya ocurrido con electricidad. Eh, hasta ahora los incendios que hemos tenido son todos ocasionados por gente que ha hecho prácticas de limpieza y aprovechando que hay viento la propagación ha sido terrorífica. Y no hace falta dar muchos ejemplos, pero esta semana hemos tenido cuatro o cinco incendios, la semana pasada otros cuatro o cinco incendios bueno, y, estos gente, completan, ¿no? y estos completan una cantidad de 1.384 incendios forestales entre forestales y de interfase que tenemos por por qué más por qué más de esta naturaleza, esta cantidad de, de... es lo que llevamos del año de incendios. Bien, lo último que le pregunto Daniel respecto al trabajo que se está realizando, van a seguir en la zona, sí, digo, sí, custodiando sí, la sí, zona. sí, porque todavía hay trabajo de enfriamiento para hacer. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del de director uh -huh. de defensa civil, sí, de la provincia, Daniel Burriesa, entonces llevando tranquilidad con esto, ¿no? Que ya está eh, aquí, calma la situación en cuanto, digo. A el gran incendio que tuvimos durante el la madrugada. De vivienda sí, Daniel. En la favorita ya está controlado. Bien, me lo acaba de confirmar Daniel, entonces también está bien. controlado el incendio en el barrio La Favorita, eso es bueno tenerlo en cuenta. Y también nombraba el barrio Santa Rita, donde se produjo el incendio de una vivienda y una moto. En bien. ese lugar, las personas también están bien, pero. Pablo... Concretamente estos tres incendios que nombraba. Sí. Eh, cortito, preguntarle a Burriesa, ya que lo tenés ahí cerquita, ¿qué perspectiva tiene para el resto del día? Ellos manejan información minuto a minuto con este, el Servicio Meteorológico Nacional y panorama para el sábado, si ya se puede anticipar algo. Perfecto, perfecto. Vamos a preguntarle brevemente si tiene algún panorama para el resto del día, en cuanto también le pregunto a las clases, y para el día sábado, teniendo en cuenta que se nos vienen días complicados, ¿no? A ver, eh, el día de hoy es un día que hay. Hemos emitido, hemos renovado la alerta naranja eh, por el tema de viento sonda. Por lo tanto seguimos bajo los efectos de viento sonda para toda la provincia y, eh, aunque parezca una paradójico, hay, hay una un, un alerta por nevadas en la cordillera. Eh, y aunque les parezca mentira, ayer hemos tenido, simultáneamente con el viento sonda, hemos tenido tormentas de lluvia y granizo en la zona sur de la provincia. Eh, o sea, el, el, la meteorología realmente está bastante, bastante complicada. Eh, en relación al sábado, en relación al sábado. Eh, el, ...los modelos están diciendo que vamos a tener viento... ...especialmente en la zona sur... ...cuando me refiero a zona sur... Eh, Malargüe, San Rafael y General Alvear... ...y vamos a tener viento sonda también en la zona de eh, Uspallata... ...simultáneamente vamos a tener en, la, en, la, en el área metropolitana de Mendoza... ...Potrerillo y luego vamos a tener viento, eh, viento sonda en la zona de Valle de Uco... Dije, es, hice esa descripción del movimiento que va a tener, porque es más o menos cómo se va a mover el sonda según lo que dicen los modelos. Bien. Así que mucha atención para el, el día 21, Bien. día de los estudiantes, día de la primavera, ta, 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 este, que va a estar complicado. También vamos a tener que tener precaución. Lo último, sé que por allí es prematuro preguntárselo, pero ¿han tenido información de cómo va a estar eh, el sistema educativo esta tarde? No hasta que hagamos un relevamiento a las cerca de las once y media, doce, y sepamos cuál es la condición del viento y basarnos un poco en el pronóstico que hay, que tenemos, que seguramente va, va a haber un criterio de... Eh, Preservar la seguridad de la gente, preservar la seguridad de los chicos y vamos a ver dónde, dónde hay viento y dónde no hay viento. En este momento, como te decía recién, en el relevamiento que hicimos, hay viento fuerte en varios lugares y hay viento moderado a fuerte en otros verás que recién no había viento acá y ahora estamos otra vez con viento por eso te decía que se tienen que quedar los bomberos acá trabajando para poder eh, eh, sofocar totalmente los, los focos de fuego que hay Bien, Daniel muchas gracias No gracias a ustedes bueno, hasta allí la palabra entonces de Daniel Burriesa, director de Ajá. Defensa Civil de la provincia, dando más información y precisa información también para el sábado sí, y sí, sí. Eh, a esperar lo que digan justamente desde la DGE, lo que recomiende Defensa Civil Ajá. a DGE, y luego se transmita esta información para eh, los chicos de la tarde, concretamente los estudiantes de la tarde, para ver si tienen o no clases. Impecable, Pablo. Y la...